¿Hay algo que quieras comprar o vender? Pues yo soy tu hombre. No lo dudes, todo está en el ordenador, al alcance de tus dedos. Hasta pronto. ¡Largo, Aumen! Esto no te concierne.
Esos cerdos de Derelict Row se van a cagar si siguen con sus pintadas en mi territorio. No me digas. ¿Y eso? Le he pillado una TMP-18 a Serat. Esa mierda es la hostia. No sabía que Serat vendía de esas. Doble T le ha aplazado el alquiler y a cambio nos ha traído unas cuantas. Resulta que los pisos en este vertedero no son muy baratos. ¡Largo, Aumen! Esto no te concierne. No lo tengo muy claro. ¿Robar el garito de la pasma? Doble T dice que no. ¡Vete a pasear! Si queremos acabar con los polos, necesitamos igualar su potencia de fuego. ¿De verdad cree que los maderos les pasan armas? Pues menuda putada, tío. ¿Maderos? ¿Federales? Mira, alguien se las está pasando. Bueno, ¿te apuntas a esto o no? Creo que podríamos entrar por las cloacas. Pero, tío, robar el garito de la pasma... para hallar una solución pacífica a esta disputa y condeno tajantemente los métodos empleados por estos secuestradores. Dicho esto, espero que la ONU... ¿Hay alguien ahí? ¿Quién comparecería el millonario Phil Darrow? Cuyas innovaciones se hicieron en la base... La tecnología de los aumentos. El señor Darrow se ha negado en varias ocasiones a concedernos una entrevista. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Pai. Han sido detenidas esta
por los altercados en una nueva manifestación contra los aumentos. ¿Vas a quedar ahí fuera, capullo? Supongo que no era nada. Supongo que no era nada. Volvemos a Detroit, donde varias personas han sido detenidas esta noche por los altercados en una nueva manifestación contra los aumentos. Partidarios del movimiento del Frente por la Humanidad impidieron... ¿Quién es? ¿Te vas a quedar ahí fuera, capullo? ¡Necesitamos ayuda! ¿Quién coño es? Acceso concedido.
El tipo con el que quieres hablar está por allí. El tipo con el que no quieres hablar está justo delante de ti. Si quieres comprar algo, está todo en el ordenador. ¿Qué quieres? Sí, eso es. ¿Lo tienes todo? Tenemos que atrapar a ese bastardo, Jensen. Creo que ya lo tengo todo. ¡Excelente, Jensen! Sabía que podía contar contigo. Has identificado el cargamento sin que te detecten y mis muchachos han arrestado a Doble T. Un trabajo de primera. ¿Qué más tienes? Creo que O'Malley planea provocar una guerra de bandas entre los bowlers de Derelict Row y los bankers de Motor City. Podrías investigarlo más a fondo. ¿De verdad? Bien, lo tendré en cuenta cuando examine todas las pruebas. He husmeado un poco en el apartamento de O'Malley. Había un segundo cargamento de armas, material del gobierno. No sé cómo se ha hecho con ese tipo de armamento, pero ese tío tiene contactos. Buen trabajo. ¿Viste algo más? Hallé un alijo de drogas ilegales. No mucho, pero suficiente para acusarle. Genial. Cuantos más trapos sucios le saquemos, más probabilidades tendremos de empapelarlo. ¿Alguna cosa más? Tuve ocasión de acceder a su cuenta personal. Deberías comprobar la relación que hay entre O'Malley y la FEMA. Estoy seguro de que se traen algo entre manos. Dios santo, Jensen. Con las pruebas que has obtenido, podemos tirarnos varios meses procesando a ese tipo. ¿Y qué más? ¿Me vas a decir que tienes pruebas de que ha pirateado la tele por cable? No, eso es todo. Esta es el arma que se usó para matar al camello. Espero que te sirva para algo. Ya lo creo que sí. Me da en la nariz que el esbirro de O'Malley se volverá mucho más receptivo al interrogatorio cuando sepa que puedo endosarle este asesinato. Bueno, pues ya está. Lo has hecho muy bien. Aquí tienes lo que te prometí. Tenemos más que suficiente para encerrarlo y quiero echarle el guante a ese cabrón antes de que espabile. Pero no tengo refuerzos y no creo que se entregue por las buenas. Tú has hecho casi todo el trabajo, Jensen. ¿Quieres ponerle la guinda al pastel por mí? Con muchísimo gusto. Perfecto. Según mi contacto, O'Malley ha vuelto a su apartamento. Ve a por él. Cuando atrapes a ese saco de mierda, reúnete conmigo en el callejón que hay junto al edificio.
señor Jensen. No entiendo cómo no le reconocí la primera vez. ¿Viene para asestarme la puñalada definitiva? ¿Puñalada? Usted miente, roba, asesina y traiciona prácticamente a diario. Los hombres como usted son los que dan las puñaladas a los demás. Su pequeño exabrupto me resulta divertido, señor Jensen. Mi comentario no era ningún insulto. Es igual, he venido a arrestarlo. Le recomiendo que se entregue sin oponer resistencia. Me temo que no voy a poder complacerle, señor Jensen. Permítame que le haga una contraoferta. Ahorre saliva, estamos hartos de sus chanchullos. Está acabado. Que así sea. ¿Quién está ahí? Acceso concedido. Bueno, ¿qué ha pasado? Parecía cansado y estaba de muy mal humor. Ahora está dormido. Solo tienes que presentarte allí y esposarlo. Siempre me ha gustado tu estilo, Jensen. Sé que ya te lo he dicho un par de veces, pero gracias. Hoy nos has hecho un buen servicio. Ha sido un placer volver a trabajar contigo. Como solíamos hacer, ¿eh? Buena suerte con... Bueno... con lo que sea que estés haciendo con tu vida últimamente.